Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Universidad Internacional de Andalucía. Es sin duda un placer muy especial participar un año más en este Foro Itálica y apoyar desde la divulgación y el conocimiento una de las grandes joyas que tenemos no solo aquí en la provincia de Sevilla, sino en toda Andalucía. Por el momento, la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene ocho aportaciones en nuestra comunidad y, aunque en ella no contamos todavía con un conjunto monumental que se caracterice por ser eminentemente romano, por eso apoyamos especialmente la candidatura de Itálica. Por eso, porque Itálica sería también una forma de hacer presente nuestro pasado romano y nuestra identidad actual latina, que también debe reivindicarse para tener una radiografía completa de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seguiremos siendo. Conocer el valor real de nuestro entorno ayuda y mucho a mantener su existencia. Y en esta labor, la UNIA, como instrumento al servicio de la sociedad, no solo debe estar presente, tiene que participar y lo hace de manera activa en espacios como este. La UNIA cuenta desde el año 2007 con la Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos, dirigida por la catedrática Ruth Rubio. Por eso apoyamos de manera muy especial esta candidatura y ponemos a su disposición esta cátedra para todo lo que estimemos eh, a, a eh, necesario. Así, este año nos hemos sumado a este cuarto curso del Foro Permanente Itálica en clave de patrimonio mundial, junto a instituciones como la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, el Ayuntamiento de Santiponce y CaixaBank, aportando la organización de tres conferencias de este programa compartido en el que hoy tenemos tiene lugar en la tercera de las mismas, que han protagonizado eh, hasta ahora expertos de la talla de Emilio Lledó o Juan Manuel Becerra. Hoy, por último, nos acompañarán la arqueóloga, egiptóloga y profesora de la Universidad de Sevilla, Miriam Seco, a la que tengo el honor de acompañar en esta sala. Me han pedido brevedad, así que no les robaré más minutos. Creo que es muy importante que podamos asistir hoy, de manera virtual, eso sí. A la Conferencia Itálica Adriano y Tucmosis III, que será el título de la conferencia que nos impartirá la profesora Seco. Los andaluces queremos que Itálica forme parte de esta lista de excelencia, que no solo evalúa la suerte de contar en nuestra tierra con determinado patrimonio, sino que también mide los esfuerzos colectivos en cuidarlo y en restaurarlo. La Universidad Internacional de Andalucía apuesta incondicionalmente por ello. Y cuando Itálica se convierta, como se va a convertir, en patrimonio mundial de la UNESCO, aquí seguiremos divulgando su riqueza arqueológica, su belleza monumental y todo lo que nos dice con su historia sobre nosotros mismos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Concha Cobreros, soy la presidenta del Consejo Asesor de la Candidatura. Eh, gracias a la Universidad Internacional de Andalucía, que nos acoge…, nos ha acogido todo este año, como en todos los años anteriores. Muchas gracias al rector, que hoy nos acompaña en esta clausura del cuarto curso del foro permanente. Y muchas gracias a todos los que nos seguís online. Muchas gracias hoy, especialmente, a la reconocida arqueóloga y egiptóloga sevillana Miriam Seco, que hoy nos va a deleitar con su conferencia sobre Itálica, Adriano y Tusmosis III. El profesor José Beltrán nos va a presentar luego a, a Miriam Seco, a la doctora Seco. Pero yo quería recordar hoy el viaje que en la primavera de 2010 la Fundación Itálica de Estudios Clásicos, de la que yo era en aquel momento presidenta, vicepresidenta, perdón, organizó a, a Egipto. en 2010. La Fundación Itálica de Estudios Clásicos es el germen de este proyecto, de esta candidatura. Así que los miembros de la Fundación salimos de Sevilla y en Egipto nos encontramos con Miriam y parte de su equipo. Miriam en su salsa, en su segundo país. Miriam enseñándonos la espectacular tumba de Tutmosis III, cuyas excavaciones y restauración dirige ella desde hace muchos años. Creo que esta es la decimotercera campaña. Fue un privilegio conocer Egipto de su mano, como es un privilegio tenerla hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam. Al hilo de Egipto, quería recordar que Egipto está mm, estrechamente ligado con esta candidatura y de hecho con todas las candidaturas. Porque fue en 1959 el gobierno egipcio decidió construir la presa de Asuán y ello iba a provocar la inundación de un valle en el que había tesoros arqueológicos y templos como el, el de Abu Simbel. UNESCO entonces realizó una campaña internacional para salvarlos y se trasladaron pieza por pieza los templos a un lugar más alto y seguro. Fue un éxito en el que colaboraron 50 países, un éxito que animó a UNESCO, que hizo ya nuevas campañas para salvar la Laguna de Venecia y otros lugares. Nació así una convención para proteger el patrimonio cultural de todo el mundo y finalmente se adoptó por la, conferencia, por la Conferencia General de la UNESCO en París en 1972. Todo empezó en Egipto, por tanto. Bueno, como me toca divulgar nuestro proyecto, me vais a perdonar los asiduos a estas conferencias porque eh, os voy a decir cosas que algunos ya me habéis oído. Hoy clausuramos, como decíamos, el cuarto curso del Foro Permanente Itálica en clave de Patrimonio Mundial. Hemos podido desarrollar ocho de las nueve, ocho contando la de Miriam de hoy, de las nueve conferencias programadas, Beltrán, Cortés Copete, Badías Pérez, Juan Manuel Becerra, Sebastián Vargas, Macarena Guerrero, Emilio Lledó y hoy Miriam Seco. Se nos quedó en el tintero la de nuestro compañero Francisco, Mon eh, Francisco Montero por problemillas de salud. Ya la recuperaremos cuando él salga de este pequeñito problema que tiene. Desde aquí le mandamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza. Como veis, ha sido un magnífico cartel –que dirían los taurinos– que hemos podido desarrollar, como bien decía nuestro rector, gracias al apoyo de nuestras tres universidades públicas, la de Sevilla, la Pablo de Olavide, la Internacional de Andalucía y al Ayuntamiento de Santiponce y CaixaBank, que este año se, se ha unido. Hoy no vamos a, a entrar en los otros apartados de este proyecto de candidatura, no vamos a hablar de la plataforma de apoyo ni tampoco de la redacción del expediente de defensa siendo tan importante y que podemos realizar gracias al apoyo económico de CaixaBank y la Fundación La Caixa. No vamos a entrar hoy en ello, pero sí vamos a recordar que esta candidatura de Itálica se promueve desde la sociedad civil, desde la más pura sociedad civil y es la primera vez que ocurre, es la primera vez que una candidatura no se promueve desde las administraciones. Esta candidatura se lanza desde la eh, Comisión de Cultura de Civisur, pero enseguida eh, se constituyó un Consejo asesor para, la, para que lo gestionara, pura sociedad civil, pero naturalmente contamos con todo el respaldo institucional, no podía ser de otra manera. Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Santiponce y repito, nuestras tres universidades públicas. El Consejo Asesor nació, se constituyó en 2016, en noviembre de 2016. De su mano, Itálica entró en la lista indicativa dos años después. Desde aquel momento, ya Itálica era oficialmente candidata. Y si la suerte nos acompaña, en 2024 estaremos en la lista de Patrimonio Mundial. Doy ahora la palabra al profesor Beltrán, que va a presentar a la doctora Seco. El profesor José Beltrán es catedrático de arqueología, miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, miembro de la Real Academia de Antequera y de la Real Academia de la Historia y miembro también de nuestro Consejo Asesor. Buenas tardes a todos y a todas. Rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, querida Concha, presidenta del Consejo Asesor y muy querida amiga y colega la doctora Miriam Seco. Señoras y señores, eh, si fuera una tarde normal esta sala estaría plena de, de gente, de asistentes, para oír la conferencia, la magnífica conferencia que la doctora Miriam Seco nos va a impartir hoy. Así ocurre siempre que Miriam diserta en Sevilla, porque es profeta en su tierra. Y en ese sentido, pues para mí es un privilegio que me hayan pedido la presentación de esta conferencia y sobre todo de la profesora Miriam Seco. Eh, tuve también el placer hace pocos meses, en septiembre, aquí cerca, en CaixaForum, de presentar esta serie de conferencias a las que ha hecho referencia también eh, Concha, Concha Cobreros, y en ese sentido, como ella decía, terminamos hoy este ciclo que ha sido acortado por las circunstancias de la pandemia, pero que hemos podido desarrollar pues, de una manera ajustada y suficiente durante estos meses que del otoño de este año. Eh, podríamos decir, haciendo un símil a aquella famosa película de Scorsese, que la doctora Miriam Seco es uno de los nuestros, es una de los nuestros porque ella es de la Universidad de Sevilla, profesora asociada de nuestro Departamento de Prehistoria y Arqueología, y a su vez se formó en nuestra Universidad de Sevilla, fue licenciada en 1990 en Historia, precisamente el año que se estrenó la película de Scorsese, y eh, también hizo el doctorado y leyó su tesis doctoral en 1995. Pero concurría en esa tesis doctoral un aspecto de interés, y es que ella... Realizó esa tesis doctoral en Alemania, en la Universidad de Tübingen, de Tubinga, con eh, la doctora eh, Ingrid Hammer Waller, que es una gran especialista egiptóloga y en esa línea de la egiptología ha desarrollado su carrera arqueológica. Una intensa carrera investigadora desde entonces, cerca ya de 30 años, que eh, pues la califican como una de las máximas egiptólogas españolas y que tiene esa proyección internacional a la que ahora me referiré. En efecto, eh, hemos tenido la suerte en nuestro área de arqueología de la Universidad de Sevilla de incorporarla en fechas más o menos recientes, pero su carrera, desde antes incluso de la lectura de la tesis doctoral, se ha vinculado a lo que es la arqueología egipcia y en ese sentido debo destacar sobre todo pues, una serie de proyectos, el último de los cuales y el más importante es el que hoy pues, eh, centra lo que es su intervención en esta última conferencia de nuestro ciclo, el cuarto curso. Eh, es Egipto eh, ese atractivo que ejerce sobre todo el mundo y también en la actualidad también lo fue en la antigüedad. Eh, los romanos eran especialmente dilectos por aquel Egipto faraónico en el que veían pues una serie de, de características exóticas que ya digo crean lo que los arqueólogos e investigadores han llamado la egiptomanía, es decir esa manía por lo egipcio y eso prácticamente llega hasta nuestros días. Por eso eh, Miriam Seco es admirada y en cierto modo también eh, pues todos los que conocemos su trayectoria, pues envidiamos un poco en el buen sentido esa proyección y esa, esa segunda patria a la que hacía referencia Concha Cobreros, que es donde ha desarrollado buena parte y la gran parte de su investigación. Me voy a referir muy brevemente, porque breves debemos de ser en estas introducciones, a su proyecto sobre los, la excavación y la, la investigación de los templos funerarios. De Senafuru y de Amenofis III, y especialmente este que la ocupa desde el año 2008 hasta la actualidad, efectivamente, en esta decimotercera campaña, que es el templo de millones de años de Tutmosis III en el gran yacimiento de Luxor. Pero ella no solamente ha tenido esta dedicación al campo, a la investigación de campo, podríamos decir que también a la investigación de mar, campo y mar, porque es también una arqueóloga subacuática, submarina y simplemente pues mencionaré que también en aquellos ámbitos del Próximo Oriente, bueno, pues ha llevado ha dirigido proyectos de prospección subacuática en las costas del Mar Rojo o especialmente la excavación del pecio fenicio de Tiro. Finalmente, en estos últimos años, desde el 2019, dirige otro proyecto en este caso un poco más hacia el este en Dubai, en los Emiratos Árabes, un proyecto de enorme interés en el que también colabora la Universidad de Sevilla, en el que van alumnos para formarse allí de la misma forma que en las excavaciones eh, de Luxor y es en el yacimiento de Saruk el Hadid en Dubái, como digo. Por lo tanto, estamos ante, como decía al principio, pues una de las egiptólogas eh, más importantes de, de nuestro país, eh, que además en esa investigación pues ha dado lugar a toda una serie de publicaciones, de actividades, de conferencias. A las, que no voy a, referirme, a las que no voy a referirme aquí. Sí mencionaré que ella en el año 2000 publicó precisamente la colección eh, de materiales egipcios que tiene la Universidad de Sevilla dentro de, su, de sus colecciones arqueológicas. Un precioso libro que, ya digo, publicó en Sevilla en el año 2000. Fruto de toda esa trayectoria y, y el hecho de que, como decía, es profeta en su tierra, hace que haya tenido reconocimientos, entre ellos pues la medalla de la ciudad de Sevilla es también académica, correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y finalmente a un nivel más internacional, recibió en 2016 el premio Luxor Times. Su conferencia de hoy versará con este título de itálica Adriano y Tutmosis III, es un título atractivo y sugerente, enigmático también, y todos esperamos ver cómo resuelve pues esa esa relación entre Itálica, Adriano y este gran faraón de ese Egipto que ella también estudia, que ella también conoce y que hoy nos va a ofrecer en una primicia como todas las suyas. Muchas gracias y cuando quieras. Eh, buenas tardes, eh, muchísimas gracias profesor Beltrán por esta... Eh, introducción eh, tan detallada de toda mi, mi labor y mi trabajo a lo largo de, de todos estos años. En primer lugar, es un honor para mí ser recibida en el cuarto curso de Foro Permanente Itálica en clave Patrimonio Mundial. En primer lugar, me gustaría reconocer el extraordinario trabajo que venís realizando desde, desde Civisur. Y desde el Consejo Asesor de la candidatura para que la ciudad romana de Itálica entre en la lista de patrimonio mundial, como sevillana y como parte de la sociedad civil, quisiera reconoceros la importante labor del impulso de esta propuesta. Enhorabuena por todas las actividades que estáis realizando y agradeceros eh, la oportunidad de abrirme esta ventana para contribuir humildemente desde mi posición a ofreceros mi apoyo y hoy participando en esta conferencia que deseo que espero que sea de vuestro interés y ofrezca una mirada con la relación entre el emperador Adriano y el faraón Tutmosis III, al que llevo muchos años dedicada. Desde hace 13 años dirijo los trabajos de excavación y puesta en valor del yacimiento del templo de millones de años de Tummosis III. Y eh, a recibir, eh, Concha, eh, eh, tu llamada para, mm, pre, para presentar... Una, para presentar mi proyecto y hacer una comunicación en este foro, eh, decidí eh, hacer una analogía entre Itálica, Adriano y Tummosis III. Eh, comenzamos con esta bella eh, vista aérea del, de Itálica eh, para unir y para enlazar eh, Adriano, con Tummosis III y con el proyecto que dirijo, eh, lo que lo une es el, los viajes que Adriano, el emperador Adriano, hizo a Oriente y al, en concreto, a Egipto. Y el, el vínculo de unión de toda, de toda esta conferencia va a ser precisamente el Nilo. El, Vamos a ir presentando a los protagonistas de esta exposición. En primer lugar pues tenemos al, al emperador Adriano que como todos eh, sabéis pues nació en la ciudad de Itálica en el año 76 después de Cristo. Eh, procedía de una familia acomodada originaria del Piceno y que se afincó en esta ciudad de Itálica. Fue emperador desde el año 117 hasta el 138 después de Cristo, su esposa fue la emperatriz Vivia Sabina y no tuvieron hijos. También hay que hablar de un personaje muy importante, Lucio Licinio Sura, que fue compañero de armas y consejero de Trajano, quien ejerció una labor importante en la subida a, y el nombramiento como emperador de Adriano, pero nosotros vamos a eh, centrarnos más en la personalidad de, Adria, de Adriano, que es lo que lo va a conectar con el tema que vamos a tratar hoy. Adriano fue arquitecto, poeta, músico y experto en matemáticas. Y lo, más, lo que más nos interesa en este momento a nosotros es que fue un amante de la cultura helena y de la egipcia. Otro protagonista de esta eh, presentación es el joven Antino, el joven bello originario de Bitania, Bitinia, que estaba al norte de la actual Turquía, y probablemente el joven Antino conoce al emperador Adriano, Alrededor del 124 después de Cristo, durante su visita a Asia Menor, una de las visitas que hizo el emperador a Asia Menor. Eh, también hay otras fuentes que hablan. Eh, páncrates de Alejandría y cuenta una historia de um, el encuentro fue que el encuentro entre Antino y Adriano fue en el desierto libio donde precisamente un león eh, iba, se disponía a atacar al joven Antinoo y el, el, el emperador eh, lanceó a ese león. Cuando la sangre brotó del león y tocó la arena, ahí eh, surgió la llamada flor de Antinoo, la flor de loto de roja del loto rojo. Eh, en fin, hay muchas fuentes que hablan de esto. Este encuentro, cuándo fue este encuentro, lo que sí eh, coinciden es que Adriano se enamoró profundamente de Antinoo y un hecho eh, trágico y que va a marcar la vida de Adriano será el misterioso ahogamiento de Antinoo en el Nilo. En verano del año 130 eh, ocurre este eh, trágico eh, accidente. Pero a partir de ahí surgen muchísimas hipótesis y hay una serie de mm, in, interpretaciones y versiones de este hecho. Hay, mm, hay un misterio que, que es, está en torno a la muerte de Antino porque no, está, no queda claro si realmente fue un accidente, si Antino eh, fue un suicidio. O eh, si realmente fue un complot desde el Palacio Real para acabar con la vida de este joven. Lo que sí es, eh, queda claro en toda la fuente es que Adriano <coughs> seguirá viajando a Egipto y a Oriente después de la muerte de su amado hasta el 134 d.C. Adriano se dedicó a erigir una serie de templos en honor a este Antino por todas las provincias y a lo largo de todo el Nilo. Incluso llegamos a encontrar eh, monedas acuñadas eh, dedicadas a Antino. Eh, sí sabemos que tras la muerte de Adriano desaparecerá el culto a Antino. En uno de los, una de las fuentes también habla de la ciudad de Antinópolis. Antinópolis, como veis, está situada en la orilla oriental del Nilo, frente a la ciudad de Hermópolis en eh, la zona del Egipto medio, cerca de Telelamarna, cerca de Minia, en toda la parte que es Egipto medio. En esta ciudad que anteriormente había otra una ciudad llamada Besa, donde había un templo dedicado al faraón Ramsés II, ahí es el lugar que Adriano, el lugar donde fue el ahogamiento de Antinoo y donde Adriano decide hacer una ciudad, Antinópolis, y la dedica a Antino. Esta ciudad estaba eh, eh, en la orilla oriental del Nilo y muy bien conectada con las, eh, eh, las vías de carabena, carabineras hacia el... El, el, el mar rojo. Como eh, en este plano que, que se ve en, en pantalla, tenemos el, el mapa de, de época eh, grecorromana, donde eh, se ven toda la serie de ciudades que los griegos ya empiezan a. Eh, 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 instaurar en toda la costa del Mar Rojo eh, que sirven de rutas comerciales. La más al sur eh, tenemos a Berenice, que es la que fundó Ptolomeo II, y todas estas ciudades estaban conectadas y eh, servían de rutas comerciales, conectando luego a, a, a través del desierto arábico con... El, el valle del Nilo y seguían navegando por el Nilo hasta llegar al Mediterráneo. Eh, ahí, en esa ciudad, en el Egipto medio, Antinópolis, es donde eh, Adriano dedica la ciudad a su amado Antino. Y aquí tenemos una, la puerta de la, de la ciudad. En la imagen de arriba, una puerta de Antinópolis, que es una representación del periodo napoleónico, pero vemos cómo era la fachada de esa puerta. Y si la comparamos con la puerta de Trajano, de, de Trajano y Adriano en Éfesos, o la puerta de Adriano en Atenas, pues vemos que hay muchas similitudes. Tenemos el típico arco romano y el, el propylon. Eh, con el frontón encima es una muestra de, eh, de cómo una muestra de la capacidad innovadora y la apertura a la experiencia de la época de adriano adriano fue un innovador y eh, eh, un amante también de las novedades en la arquitectura eh, una vez que hayamos que hemos visto lo que es el, el Nilo y el recorrido que hicieron Adriano y Antinó, nos vamos a centrar en otro lugar que es la Villa Adriana. Villa Adriana eh, Reggiani eh, publicó en el año 2006 los resultados de las excavaciones en esta villa y han sido enormemente interesantes. Esta um, villa, que era, una, era un lugar de arte, un verdadero museo de la antigüedad, organizado por un experto como Adriano y un equipo de buenos consejeros, estaba formada por todo lo mejor que era posible conseguir en el mercado de arte, tanto copias como originales. Aquí tenemos unas imágenes sacadas de esta publicación de Reggiani en lo que fueron las excavaciones que comenzaron en el año 2000 y terminaron en el 2002, en la que se localizó una de las entradas principales a la villa Adriana. Es muy, muy interesante cómo se entraba y llegaba directamente a unas, a unas escalinatas. Que subían al gran vestíbulo. El, esta es otra imagen de esa entrada y las escalinatas que iban al gran vestíbulo. Y aquí en la otra parte de la de la. Eh, diapositiva, pues vemos la reconstrucción de la Villa Adriana, con todo el camino de acceso, lo que eran las termas eh, las termas mayores, las termas menores y toda esta ciudad eh, con eh, elementos arquitectónicos, jardines, eh, eh, una, una, un, bueno, pues una villa que era pues, un, una, un, una zona paradisiaca. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa más y lo que conecta con el mundo egipcio es las excavaciones que se llevaron a cabo en el año 2002. En la ampliación de la excavación de la escedra se consiguió descubrir un edificio semicircular y como relleno de las fosas en la galería subterránea se encontraron una gran cantidad de fragmentos de estatuas de estilo egipcio. La propuesta sería que estuviese consagrado, sería un edificio consagrado precisamente a Antinoo, que una vez muerto se asimilaba al dios osiri y que en este caso este edificio sería el Antinoeion el lugar para recordar la memoria de Antinoo en Villa Adriana. También por la técnica constructiva se podría datar esta edificación en el año 135 después de Cristo, justo después del último viaje de Adriano. Probablemente fue un lugar de memoria para recordar el mundo egipcio y a su amado Lo que tenemos en la, en la imagen se ve, pues, los cimientos de dos edificios que estaban encontrados, dos templos, eh, uno frente al otro, y en el centro un obelisco. Aquí tenemos la reconstrucción de lo que sería el Antinoeion, con los dos templos, con un, un pórtico con columnas, uno de los templos, el de la derecha con el, el, el techo abovedado y el de la izquierda con el techo, la reconstrucción es con el techo a dos aguas y la zona de eh, la columnata. donde habría puesto toda una serie de estatuas de estilo egipcio. Copias eh, egipcias y eh, bueno, todo lo mejor que se podía traer de aquella época relacionada con Egipto. Es decir, sería una manera una, de, de, de recordar a Antino y esos buenos momentos y eso, eh, en, en esos buenos momentos en Egipto. Eh, en estos eh, edificios en estos templos que le llaman los templos que están fachadas encontradas en estos edificios podemos ver en el interior porque se encontraron fragmentos de las paredes entonces esas paredes también estaba todo decorado al estilo egipcio encontramos por ejemplo aquí os voy a poner otras imágenes que no son de la villa romana, de la villa adriana, pero aquí tenemos, por ejemplo, el sematawi, una, una decoración que se encuentra en esos bloques. El sematawi son las dos plantas heráldicas del Alto y del Bajo Egipto, entrelazadas con el, el símbolo sema, que es una tráquea. El jeroglífico Sema es una tráquea con los dos pulmones. y en ese símbolo Sema se entrelazaban las dos plantas representativas, tanto del Alto como del Bajo Egipto, y los que unen estas dos plantas son siempre una divinidad. En la mayor de los casos es el dios Hapi, que es el dios del Nilo, que se caracteriza por la, barri la barriga abultada y el, un pecho de mujer con la barba de la divinidad y los dos entrelazan las dos eh, plantas del Alto y el Bajo Egipto. Todo esto es una simbología porque es lo que eh, eh, quiere expresar que el faraón consigue unir el Alto y el Bajo Egipto. Es poderoso porque tiene a los dos países, tanto el Norte como el Sur, unidos. Otra de las eh, representaciones que se encuentran también en esos templos, en los fragmentos que hay, que se han visto de esos, de esos templos, es este tipo de decoración que es el was, el cetro y el, el, el anj, el símbolo de la vida, encima del símbolo egipcio Nep, que es una, una cesta, el símbolo jeroglífico Nep, que significa todo. Es decir, todo el was es el poder el anj es la vida y el was es el poder es decir todo poder toda vida todo poder todo poder toda vida todo poder y esa fórmula se repite en los frisos y es una manera de eh, constatar que el faraón tiene el máximo poder y va a tener vida larga vida es una fórmula que también lo vemos en el antino de Ion, en los bloques de estos dos templos encontrados otra de las, de las eh, objetos y, y, y figuras que encontramos pues son una serie de estatuas como por ejemplo la estatua del bello antino representado como Osiris y aquí he, os he querido mostrar una estatua Bellísima del faraón Tummosis III, que en la actualidad se encuentra en el Museo de Luxor, y vemos cómo el faraón eh, va, eh, está representado con el Nemes, eh, la peluca, el, 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 el Ureus en la cabeza y el faldellín, típico faldellín egipcio, con el cartucho en la cintura. Si comparamos las dos figuras vemos que Antinoo igualmente se ha representado con el nemes y con el chendit típico de los eh, faraones. A veces Antinoo lo vemos con el ureus y otras veces sin el ureus. Eh, hay que decir que en este este edificio de Villa Adriana se han encontrado un total de 40 estatuas, muchas de ellas de Antinoo, pero también se han encontrado estatuas de distintas divinidades, estatuas de sacerdotes, es decir, una riqueza eh, inesperada. También en, en el interior de esos dos templos encontrados, eh, eh, tenemos capiteles hatóricos. Aquí he traído un ejemplo del templo de Dendera, donde vemos los el pórtico con estas bellas columnas hatóricas. Vemos a la diosa Hator representada con la cabeza eh, de vaca. Y el, eh, son unas, eh, el templo de Dendera ha sido restaurado recientemente. Eh, estaba el techo y todas las columnas totalmente negro. Y después de una limpieza, se han vuelto a ver esos colores de este bello templo. Y quería mostraros pues, una, una columna con cabeza jatórica. También se encontró no esta estatua, se encontró un fragmento de estatua de Ramsés II. He traído para ilustrar esta bella estatua de Ramsés II del Museo Egipcio de Turín, en la que, en la que se encontró en, el, en, en la Villa Adriana, pues también tenía la típica vestimenta plisada del, típica de época ramésida. Y, en fin, una riqueza que aquí hay un factor muy importante, porque por un lado Adriano asimila los aspectos artísticos de, esta, de este mundo egipcio, pero también el aspecto simbólico. Porque no solo el gusto por el arte egipcio, sino también la carga simbólica heredada de los egipcios. Es decir, a, a, acoge toda esta ideología eh, egipcia mmm, que se expresa en símbolos. El obelisco que se encontraba delante de estos dos templos enfrentados era el obelisco del Pincho, que ahora se encuentra en el Pincho. Este obelisco tenía cuatro inscripciones: una hablaba de Adriano y Sabina, y las otras tres del culto de Antinoo, asimilado a Osiris, el dios de la muerte, Osiris es el dios de la muerte que renace. Son um, Antinoo, aquí a la derecha, una de las eh, caras. Vemos a Antinoo delante del dios Tot con la cabeza de Ibis y eh, recibe los honores divinos como Osiris. Vemos a Antino a la derecha y al dios Tot a la izquierda. Y una inscripción que dice, Antinoo reposa en esta tumba situada en el interior del jardín propiedad del príncipe de Roma. Así Antinó estaría enterrado en Villa Adriana y no en Antinópolis. Tumosis III y Adriano tenían muchas similitudes. eran unas eh, fi, um, los dos personajes eran una figura compleja de gran inteligencia y con capacidad de planificación y organización, tanto uno como el otro, tenían ambos una insaciable curiosidad cultural hacia usos y tradiciones más dispares, precisamente durante sus reinados el imperio alcanzó la mayor expansión territorial y ahora del palacio de un gran emperador pasamos al templo de un gran faraón. Nos vamos al templo de Tummosis III, que lo vemos aquí, está en la ciudad de Luxor, en la orilla occidental, muy cerca del famoso Kurna, donde se encuentra el Valle de los Reyes, las tumbas de los nobles, el, el templo de la reina Hatshepsut de Yerbahari, y en ese enclave mm, especial fue donde eh, Tummosis III eligió su lugar para construir su templo de millones de años. El templo, que este es el nombre original, millón de años era igual a eternidad. Es decir, es el templo que le iba a permitir a él asegurarse tener una vida eterna. Este proyecto es, es, es en colaboración de, con el Ministerio de Antigüedades Egipcia y la Universidad de Sevilla. Empezamos en el 2008 y a mí me gusta siempre mostrar esta primera imagen de antes de empezar nosotros a trabajar, cuando el templo de millones de años de Tumosis III estaba cubierto de arena y... Prácticamente no se veía nada, solamente el muro perimetral. Tenemos una carretera que pasa por, el, eh, por encima del primer patio del templo, y al otro lado de la carretera, lo que sería la entrada al templo, que sería el pilono de entrada. Esta otra imagen es del, del, de este último año, después de 13 años excavando. El, Desde el principio lo que eh, teníamos claro es que queríamos excavar en su totalidad toda la extensión. Eh, había mm, habido otras... Eh, Investigadores trabajando antes en el proyecto, en el templo, en 1886. y ya hace una primera intervención. En aquella época, en 1886, la intervención era para determinar a quién pertenecía este templo. En esa época todavía no se sabía que pertenecía a Tumosis III y Daresi hizo esas primeras investigaciones. Eh, luego, hasta 1906 no se interviene más en el templo cuando otro investigador inglés, Arthur Weigel, decide mm, excavar una parte. Este también hace una excavación de un año, una intervención de un año. Ya en esa época se sabía que era el templo dedicado al templo de Tummosis III. Y, se vuelve a abandonar. El problema es que en aquella época, pues había muchos otros templos que estaban en pie y que faltaban eh, por excavar. Entonces uno así en ruina tampoco presentaba mucho interés más allá de determinar a quién pertenecía el eh, templo. Eh, sin embargo, en los años 30, eh, Rique, un arquitecto alemán se interesa por el templo, sobre todo por la planta del templo. Eh, se trata de un templo de uno de los faraones más importantes que tuvo Egipto y mmm, teníamos muchas incógnitas. Quería averiguar cuál era la planta del templo de este templo en ruinas. Eh, hizo cuatro intervenciones de 1934 a 1938. Y desde 1938 el templo se vuelve a abandonar, se vuelve a cubrir de arena hasta que nosotros empezamos a intervenir en el año 2008. Ya sabíamos que era el templo de Tumosis III y esperábamos que surgieran, aparecieran nuevas informaciones de este importante faraón. Por eso desde el principio lo que quisimos hacer es excavarlo en su totalidad. Hicimos cuadrícula de 10 por 10. Todo el espacio para ir poco a poco excavando todos los muros perimetrales y todo la, el espacio interior. Vamos a empezar desde la zona de entrada, el pilono, y vamos a ir entrando hasta la zona principal del santuario. En el pilono, eh, cuando nosotros llegamos en el 2008 es, así es como se presentaba todo lleno de escombros había unas fábricas de alabastro eh, justo encima del pilono y todo esto producía una serie de escombros que en los primeros años nos dedicamos simplemente a limpiar esos escombros una vez que conseguimos quitar toda esa basura empezamos a excavar y vimos que el, lo que son las esquinas del pilono pues estaban bien conservadas y pudimos determinar el tamaño de este pilono de entrada, que era un pilono hecho de adobe con unos muros de 9 metros de anchura, al menos 15 metros de altura y tendríamos que imaginarnos una puerta monumental de piedra caliza en el centro. El pilono eh, tenía dos eh, alcorques enfrente, son unos agujeros hechos en la roca madre. Que se eh, hacía este agujero en la Roca Madre para llegar al nivel de la capa freática. Y una vez que se llegaba al nivel de la capa freática, se rellenaban de tierra fértil para sembrar un árbol. Es decir, tummosis III, en la entrada a su templo, lo que tendríamos son dos grandes árboles. Y el pilono, como veis, es un, la entrada al templo. Tenemos la carretera que pasa por encima del primer patio y al otro lado de la carretera pues tendríamos el segundo patio y la terraza alta. Es un templo en tres terrazas, hay un desnivel de unos 8 metros desde la entrada, el suelo de la entrada hasta el suelo de la parte alta donde se encuentra el santuario, la parte más importante del templo y por tanto hay una serie de rampas para ir subiendo a las plataformas superiores. El pilón hemos hecho una serie de restauraciones para poder eh, conservar lo, el, el adobe original y siempre pues, haciendo una, poniendo una malla de fibra de vidrio por encima del original y a, haciendo adobes nuevos para mm, eh, proteger la estructura antigua. El problema es que seguimos teniendo las casas que eran factorías de alabastro aquí al lado y hasta que no se puedan eliminar, hasta que no la quite el gobierno egipcio, pues no podemos seguir trabajando en esta zona. Así, desde el 2012 que hicimos las restauraciones, no hemos hecho más cosas en esta zona. Nos hemos concentrado al otro lado de la carretera. Al otro lado de la carretera vemos el final de la rampa que habría debajo de la carretera y entramos al segundo patio. El segundo patio igualmente, a mí me gusta mostrar cómo estaba el segundo patio cuando nosotros llegamos en el año 2008, en la que no se veía ninguna estructura, todo estaba cubierto de arena y esta es una foto de esta última campaña. Hmm. En estos años, pues hemos ido eh, excavando todos los muros perimetrales y hemos encontrado eh, en el segundo patio un, un, eh, un descubrimiento muy interesante. fueron estos alcorques. Al igual que hay dos alcorques frente al pilono. Eh, flanqueando la entrada al templo, tenemos otros ocho alcorques en el segundo patio. Es decir, el patio sería un patio ajardinado. Estos alcorques, hemos podido excavar uno de ellos, que llega a una profundidad de nueve metros y medio, es un agujero en la roca madre y luego relleno con tierra fértil del Nilo. Eh, con la peculiaridad que en uno de estos alcorques encontramos restos de raíces y en otros dos encontramos restos de hojas. Por lo tanto, hemos podido identificar qué tipo de árbol era el que estaba. Eh, sembrado en estos alcorques, que en este caso eran perseas, y hemos insistido desde hace unos años en volver a plantar las perseas en su lugar original, porque es una forma de darle vida al templo y es una forma, es el primer paso para esa futura musealización del yacimiento, porque lo que queremos es que el yacimiento sea un museo al aire libre y que esté abierto al público. Después de muchos trámites con el Ministerio de Antigüedades, conseguimos plantar los árboles. Esto es cuando estuvimos haciendo el estudio de todos esos alcorques y al mismo tiempo... En, la, en el segundo patio pues, es, eh, descubrimos lo que es la rampa principal que accede a la terraza alta y una serie de estructuras que ahora vamos a ir viendo. Eh, esto es una, una reconstrucción, la parte de atrás es una reconstrucción que ya hizo el arquitecto alemán Rique para que os imaginéis cómo era el templo. El templo, la parte alta, pues tendría un pórtico con las estatuas osiríacas de Tummosis III mirando hacia el este y detrás se entraría en lo que es la parte mm, importante del templo, que es el peristilo, la sala hipóstila y al fondo la capilla dedicada al dios Amón, al que estaban dedicados todos estos templos, que era el dios... Principal de Tebas. En el sur tendríamos una pequeña capilla dedicada a la diosa Hathor, muy similar a lo que ocurrió en el templo de la reina Hatshepsut en Deir Bahari pero el templo, el templo no es solamente un lugar religioso el templo es un lugar administrativo y es un lugar con vida entonces en el templo pues había casas de sacerdotes había almacenes talleres y una serie de establecimientos para la vida cotidiana del, del, del templo y aquí hicimos una reconstrucción antes de conseguir el permiso para que nos dejaran plantar los árboles en su lugar original. Hicimos una reconstrucción eh, que la hizo Asunción Jodar, eh, que viene colaborando con nosotros de, de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Y con esta imagen eh, convencimos al Ministerio de Antigüedades para que nos dejaran, hace tres años, plantar de nuevo las perseas en su lugar original. Esta es una imagen de hace tres años. Y actualmente, pues, las perseas están creciendo. Si nos vamos a, al sur, aquí tenemos el comienzo de una rampa que iría a la capilla de la diosa Hathor. Como veis, lo que tenemos son los cimientos del templo. Tenemos partes de, 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 de muros, tenemos bases de columnas, tenemos partes de suelo, pero no dejan de ser los cimientos del templo. Y detrás serían las casas de los sacerdotes. Tenemos una casa en la terraza baja, otra casa en la terraza alta y unas escaleras que irían al muro perimetral sur. Aquí os he querido traer esta imagen porque cuando Enrique excavó esta zona de la, de la capilla de Hathor, encontró. Este capitel hatórico y quería mm, mostraros este, este capitel bellísimo que mm, sería parte de esa capilla de Hathor que ya no, eh, no la tenemos en, en bueno, que lo que tenemos son los cimientos de esa, de esa capilla. También aquí una imagen de lo que sería la capilla dedicada a Hathor en la zona sur. Igualmente en Hatshepsut, en el templo de Deir Bahari. Y eh, pasamos a lo, una, una vista más cercana de lo que son las casas de los sacerdotes. Todos estos son los sacerdotes que se ocupaban de la vida eh, del templo y del mantenimiento del templo. Y unas escaleras que irían a una puerta en el muro sur donde encontramos, al exterior del muro sur, encontramos este edificio administrativo. Esto fue un gran descubrimiento hace unos años, en el año 2014, porque esta zona, al estar al exterior del muro perimetral era una zona que había quedado cubierta con los escombros de los arqueólogos anteriores. Siempre que habían trabajado en el interior del templo, los escombros lo habían tirado al exterior del muro perimetral. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando nosotros comenzamos a trabajar y decidimos que queríamos limpiar todos los muros perimetrales, el exterior de los muros perimetrales, para una futura musealización, nos dimos cuenta que una vez que quitábamos los escombros de arqueólogos anteriores, llegábamos a un terreno intacto que nadie antes había excavado. Así, al exterior de los muros perimetrales es donde hemos encontrado las novedades. Este edificio administrativo, ningún otro especialista lo detectó anteriormente, está compuesto por una sala principal que como veis tiene los muros anchos porque era una sala abovedada. Y eh, tenemos parte de la bóveda caída en el suelo. Y en este, edif en este edificio lo que hemos encontrado una serie de ostracas y papiros interesantísimos que nos hablan de la vida cotidiana del templo. Por ejemplo, hemos encontrado ostracas con recetas de cómo se hacían los adobes qué cantidad de, de, de arena qué cantidad de paja qué cantidad cómo se mezclaban las cantidades para hacer los adobes había tres distintas recetas para hacer adobes hemos encontrado ostracas por ejemplo con listas y nombres de sacerdotes hemos encontrado rituales que se hacían en el templo Ahora eh, próximamente va a salir una primera monografía sobre unos 350 ostracas que han salido del templo. Es muy importante porque nos habla de la vida cotidiana y de la vida diaria en el templo. El, el edificio administrativo lo tenemos al sur, pero ahora nos vamos al norte, al norte es donde encontramos los talleres y los almacenes. El, 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 el templo era un lugar donde se almacenaba el trigo, donde, se, donde había vida, donde había, que, eh, había talleres para reparar, para hacer recipientes cerámicos, para hacer los tapones de los recipientes cerámicos. Es decir, hemos encontrado unas zona de talleres muy interesante que es la que está todavía en curso de excavación. Es una zona muy complicada porque eh, la potencia arqueológica es muy pequeña pero mm, con mucha información y en el que se aprecia distintas fases de ocupación. Os voy a mostrar algunas imágenes, todo, todo esto. Eh, todo esto pues son eh, eh, a, distintas habitaciones cada una se ocupaba para una actividad distinta todo es de adobe son paredes de adobe y muy característicos son los muros en zigzag típico de estas zonas de talleres eh, toda esta zona, como ya he comentado, está en curso de excavación y eh, todavía no hemos dado una interpretación final. Hemos detectado tres fases de ocupación, pero vamos a esperar conseguir excavar la totalidad para poder dar una interpretación y después decidir qué fase es la que queremos mostrar en la futura musealización del yacimiento. Ahora nos vamos al exterior del muro, del muro norte y como he comentado anteriormente, al exterior de los muros donde estaban los escombros de anteriores arqueólogos, una vez que hemos quitado todos esos escombros modernos, hemos encontrado un eh, sector intacto que jamás había sido excavado en la antigüedad y que nos ha dado muchas sorpresas. Lo que hemos encontrado al exterior del muro norte es el basurero de la época de Tummosis III. Toneladas y toneladas de recipientes cerámicos, pero todo un vertedero, todo un basurero en el que hemos encontrado muchas cosas. Entonces, en, aparte de los miles y miles de recipientes cerámicos, muchos partidos y otros eh, completos, Muchos de estos eh, recipientes tenían tapones y los tapones eran de barros. Estos eh, tapones en muchas ocasiones... Eh, tienen un sello que te dice qué había dentro del recipiente, podía ser vino, podría ser cerveza, podría ser miel, pero a veces también ponen un sello de quién es el que está haciendo la ofrenda. Este es eh, el, un ejemplo de ostraca de, en piedra caliza, en el que aparece toda una lista con nombres, distintos nombres que de, de sacerdotes que trabajaban en el templo. Estos son sacerdotes WAP, que es una especie, una especie de sacerdotes que servían en el templo de Tummosis III. Y estos son los tapones, claro, hemos encontrado eh, tapones con nombres muy sugerentes, como por ejemplo este eh, de la izquierda, que es un tapón que nos está diciendo que es vino de la casa. De, Nege, de, de, de Negeperure, que es Tutankamón. Es decir, tenemos una ofrenda que Tutankamón hace al, al templo de Tummosis III con vino. También tenemos a la esposa real, Ti, que es la esposa, la mujer de Amenofis III. Es decir, son eh, personajes importantes. Después de la muerte de Tumosis III. Así, a través de este basurero, podemos saber hasta qué época el templo estuvo activo. Y por las informaciones que hemos obtenido, podemos decir a hoy en día que el templo estuvo activo hasta la época de Ramses II. Pero el templo, eh, la parte principal y central del templo, donde tenemos lo, el peristilo, la sala hipóstila y las capillas, es, era todo eh, realizado en piedra. Aquí tenemos lo que son los fragmentos de las paredes del templo. Tenemos fragmentos en piedra caliza y tenemos fragmentos en piedra arenisca. Eh, esto ha sido muy importante desde el comienzo: hacer una base de datos para mm, eh, contabilizar y para registrar todas estas eh, piezas. Ah, en la actualidad tenemos 16.000 entradas en la base de datos y, mm, bueno, pues tenemos mm, a veces eh, caliza, a veces arenisca, como en este caso. La arenisca, pues eh, la, la particularidad de la arenisca es que conserva muy bien el color. Al ser una piedra porosa, los colores se conservan muy bien. La caliza, pues son fragmentos más grandes, conservan peor el color, pero tenemos algunas capillas eh, de caliza. Esto mmm, fueron los primeros años, pues teníamos siempre a un equipo de siete u ocho personas simplemente documentando y, y metiendo esta información en la base de datos. Esto es una información muy pesada, muy laboriosa y muy lenta. Hay que hacerle fotografía a cada pieza, hay que registrar cada pieza, hay que hacer un dibujo de cada pieza, pero luego es muy útil para poder hacer eh, investigaciones a partir de la base de datos. Ahora os voy a mostrar unas cuantas piezas para que veáis pues la variedad de objetos que se encuentran en el templo. Esto es un ejemplo de, de cuatro fragmentos de piedra caliza que, bueno, eh, unen unos con otros. Este sería una, una parte de decoración de la parte alta de una capilla, porque tenemos el, el friso Hecker en la parte alta, es un, un tipo de friso característico de esta época, y eh, tenemos eh, el, el, el buitre con las alas desplegadas eso es una posición de, de, de protección. Y al, un halcón, al otro lado, tendríamos la cola de lo que sería un halcón, que probablemente también estaría representado con las alas desplegadas. También encontramos en, en el vertedero, en el basurero del templo, esta bellísima estela de, de, en la que se representa Tumosis III está haciendo una ofrenda al dios Amon Ra, en medio tenemos la, la mesa de ofrendas y el, el dios está, lleva el cetro del poder, el guas, el símbolo de la vida, el anj y Tumosis III le está presentando la ofrenda. Es una, una estela característica de esta época y lo más importante de esta estela es el texto que tenemos en la parte baja porque eh, nos, nos está hablando del sacerdote Ra. Es un sacerdote que ya Rique lo asocia como personaje al templo de Tumosis III y este sacerdote Ra tiene su tumba detrás del templo, que es la tumba tebana número 72. Este sacerdote fue un sacerdote del templo cuando hemos ido a su tumba, a su tumba para estudiar eh, la nomenclatura y todas sus eh, eh, titulaciones. Eh, hemos visto que fue sacerdote del templo de Tummosis III, sacerdote de la capilla de Hathor en el templo de Tummosis III y eh, toda una lista de cargos en el templo de Tummosis III. Eh, lo que también se, se aprecia, una gran belleza de esta, de esta, esta, de esta estela de gran calidad. Eh, nosotros nos salió en una campaña lo que es la, el fragmento mayor y tuvimos que esperar a la siguiente campaña donde aparecieron los, los otros fragmentos. estuvimos eh, cuando pudimos unir y completar la estela pues estábamos muy, muy felices de, de siempre los arqueólogos cuando podemos unir alguna pieza o encontrar algún vínculo pues eh, eh, tenemos una gran alegría. Eh, esta otra estela también la quería mostrar porque es muy bonita, con uh, representación de ocas. La oca es un animal que se asocia al dios Amón. Tenemos esta de la izquierda, en la que hay varios registros con filas de ocas, y en la otra, en la de la derecha, tenemos a dos ocas enfrenta enfrentadas en varios registros y coronada la estela con el, eh, el disco solar al lado. Otro de los elementos que hemos encontrado, esto es una, uh, un fragmento de arenisca, pero lo quería mostrar porque esta eh, decoración... También se encontró en, en la Villa Adriana y es la abeja. La abeja que se asocia al, al Alto Egipto es Nesubiti, que es la titulatura después de, de eh, faraón del Alto y del Bajo Egipto y detrás veríamos el cartucho. Es una manera de hacer alusión al nombre de entronización de un faraón. Este tipo, este tipo de símbolos son los que eh, Adriano eh, asimiló para decorar ese espacio tan querido por él. Eh, otro ejemplo que ya he mostrado anteriormente es el, el, lo que es el NEP con el WAS, el ANG, y en este caso tenemos el Piral Chet en medio. Esto es un fragmento de una de las capillas del templo de Tumosis III. Y aquí vemos lo mismo: el nep, que es todo, todo ang, toda vida, chet, toda estabilidad, el pilar chet, símbolo de la estabilidad, y todo poder, el guas. Toda vida, toda estabilidad, todo poder. Y esa fórmula se va repitiendo a lo largo de todo el friso y es una manera de mm, asegurar la estabilidad, el poder y la vida del faraón. No solamente es lo estético, sino lo simbólico de esta escena. Otro ejemplo de un sacerdote que encontramos en el templo, este igualmente encontramos primero la cabeza, un año, y al año siguiente encontramos la parte del, del torso, del... del bueno, y se pudo hacer eh, pegar las dos piezas. Esto es un dibujo de uno de nuestros ilustradores. Y ya para terminar, vamos a hablar de un edificio que encontramos en la esquina norte del muro, del, en la esquina norte del, del segundo patio del templo. Esta zona que también ha, dado una, ha sido muy novedosa, eh, la hemos podido excavar porque, como veis, todo el muro perimetral este había, eh, se había derrumbado por eh, causas de un terremoto, de un gran terremoto. Entonces teníamos todo el muro, perime, todo el muro perimetral que había caído en, en, tal cual en el terremoto. Claro, al principio cuando excavamos esta zona eh, queríamos dejarlo así porque es muy bonito ver esa evidencia de un terremoto en el propio templo y eh, lo estuvimos dejando durante dos, tres años, cuatro años, pero al ver cómo se iban deteriorando los adobes y que así eso no iba a poder continuar. Pues con el restaurador decidimos desmontar el muro, hacer una anastilosis, es decir, volver a poner los adobes en su lugar or original, y eh, eso fue lo que ocasionó que todo lo que estaba debajo de ese derrumbe del muro nunca había sido excavado anteriormente. Por tanto, un lugar intacto que fuimos los primeros en poderlo excavar. ¿Qué es lo que encontramos debajo de ese derrumbe del templo? Pues encontramos este complejo, es la casa del sacerdote Homsu. Esta, esta casa, eh, que lo que vemos son la, la planta de la casa hecha también en adobe, tiene parte de los enlucidos de las paredes, estaba enlucida en blanco, y esta casa. Teníamos la entrada principal aquí, en esta zona. Se entra en una primera cámara y con otra puerta que entraba en la cámara principal, la habitación principal de la, de la casa, con unas escaleras que subirían a la planta alta y luego tendríamos dos habitaciones detrás. ¿Qué es lo que hace interesante este complejo? Este complejo hemos podido observar que tanto por la cerámica como los adobes de, las, de los muros tenían el sello de Ramsés II. Eh, todos estos adobes con el sello de Ramsés II y la cerámica de época Ramesida junto con unos descubrimientos. Esta es la puerta tal cual eh, el, el, la puerta como había caído eh, debajo del derrumbe, Hicimos anastilosis para volver a colocar la, los eh, jambas en su lugar original y encontramos unos dinteles, tanto en esta puerta como en la interior. Estos dinteles eh, interesantísimos que son del sacerdote Homsu. Aquí tenemos uno de ellos que es de piedra caliza y el otro de piedra arenisca. Estos dinteles. Eh, Pudimos hacer una, una copia, una réplica, para hacer lo que es la puesta en valor de esta, de esta casa del sacerdote Homsu. Los dinteles originales se encuentran en la actualidad en el Museo de Luxor, pero pudimos hacer esta, esta réplica. Y Homsu era un sacerdote que tenía también su tumba detrás del templo, la tumba tebana número 31, y esta es una imagen de esa tumba tebana, eh, era un sacerdote muy importante de época de Ramsés II. Y en época de, de Ramsés II se volvió a promover un culto a Tumosis III. La existencia de este sacerdote ya se conocía, lo que no se sabía dónde... Eh, llevaba a cabo el culto este eh, sacerdote. Eh, lo que sabemos después de este descubrimiento es que al menos una parte del templo de Tummosis III estaba activo en época de Ramsés II y el culto al faraón Tummosis III se llevaba a cabo en el propio templo de millones de años de Tummosis III. El, el sacerdote Homsu, bueno, aquí vemos varias escenas haciendo... Eh, ofrendas, ataviado con la vestimenta de sacerdote, llevando eh, todo el incienso y haciendo todas las ofrendas. Y los dinteles que nosotros descubrimos son este, el de piedra caliza. Eh, en el centro tenemos, al, al, a, a ambos lados tenemos al sacerdote Homsu, eh, Ataviado con la típica vestimenta de época ramésida, con las manos elevadas en posición de, eh, eh, de adoración, y adorando los cartuchos con los nombres de Tumosis III, el nombre de entronización y el nombre de nacimiento. Este sacerdote eh, llamado eh, Homsu, cuya madre eh, se llamaba Tauseret. Y el otro dintel, también eh, muy bonito, al ser de piedra arenisca, conserva mejor los colores y es exactamente lo mismo: el sacerdote a un lado y a otro, con las manos levantadas en posición de adoración, adorando los dos cartuchos de Tummosis III. Y por último, esta estatua que también encontramos en ese complejo de Ramesida de Homsu, es una estatua de Tummosis III, pero una estatua de Tummosis III que se llevó a cabo en época de Ramsés II. Y eso lo sabemos por eh, la tipología y eh, la, eh, la base de la estatua en la que vemos a unos extranjeros, a un lado a un Nubio y al otro lado a un asiático a los pies del faraón con las manos levantadas en, en, en posición de, de adoración y tanto el, aquí tenemos al asiático que es el que se conserva mejor al otro lado tendríamos al nubio y vemos las caras las manos de los dos eh, eh, extranjeros y la inscripción en la que aparece en una el nombre de Tumosis III, el nombre de entronización, y en el, otro la, en el otro lado como el nombre de nacimiento. Hijo de Ra, Tumosis, amado de Amon Ra, dando vida. Son eh, eh, inscripciones que eh, con el nombre de... Tummosis III. Eh, esta estatua encontramos un paralelo en el Museo de Florencia de época ramesida, por eso la hemos podido datar en época ramesida y eh, fue encontrada en este complejo del de sacerdote Homsu. Esta es una vista del eh, el segundo patio con el complejo Ramesida del sacerdote Homsu al fondo, en la esquina. Y esta es, para finalizar, la imagen de esta última campaña arqueológica que acabamos de concluir hace unas dos tres semanas y que estamos eh, muy felices de haber podido realizar esta campaña arqueológica somos conscientes que realmente somos unos privilegiados por haber podido realizarla dadas las circunstancias pero finalmente un equipo reducido pudo venir a Luxor para trabajar todos estos meses y seguir un año más descubriendo el templo de este importante faraón del eh, Egipto antiguo. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Miriam. Creo que todos hemos disfrutado la preciosa conferencia. Gracias. Hoy hemos clausurado con su conferencia el cuarto curso del foro, pero ya estamos pensando en el quinto. Quería con el eh, vicerrector Manuela Costa, que nos ha acompañado todo este curso, con la conferenciante Miriam Seco y con el profesor José Beltrán, eh, daros las gracias a todos los que nos habéis seguido y, bueno, y desearos una... Feliz Navidad y que el 2021 venga cargado sobre todo de buena salud, ¿no? Esperemos. <laughs> Esperemos. Pues nada más. Feliz quisiera... Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.